Bienvenidos al canal de Titanic 1912 y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo tutorial. En este caso el tutorial de hoy va dirigido a todos los usuarios que usan Ubuntu 14.04 o alguna distribución derivada de esta versión de Ubuntu de largo soporte. Seguramente muchos habréis estado recibiendo un mensaje bastante alarmante de que, bueno, íbamos a dejar de recibir actualizaciones el 4 de agosto de 2018. Es este mensaje que vemos aquí que dice Warning, Security Updates for your current hardware enablement stack ending on el 4 de agosto de 2016. Este mensaje que seguramente os ha empezado a salir pues en este mes de agosto, yo lo he estado obviando hasta que al fin me he dado cuenta, porque en mi Ubuntu Mate de mi servidor empezaba a salir una ventana de actualización, pero que no decía exactamente qué es lo que iba a actualizar. Yo esa ventana aconsejo obviarla, seguramente la habréis visto, yo aconsejo obviarla porque seguramente no sé qué es lo que hace, pero seguramente intente actualizar a 14.04 como recomienda el enlace de la página web del que explica un poco el error. Bien, pues ¿y por qué ocurre esto? Os voy a explicar por qué ocurre esto. Cuando salió la nueva versión del kernel Linux, la versión 4.04, se conoce que todas las distribuciones están empezando a adoptar esa versión del kernel y a dejar de actualizar la versión del kernel 3. Esto en las versiones LTS de Ubuntu no debería de ser un problema, simplemente nos deberían automáticamente de actualizar al kernel 4 y ya. Pero eso no ocurre. No ocurre quizás por varias razones. La primera razón quizás sea porque quieran que actualices a Ubuntu 16.04. Y la otra razón es que cuando se instaló nuestro Ubuntu, si es una versión anterior a 14.04.5, el kernel que se instaló fue el kernel 3 y por alguna razón no se actualiza, simplemente recibe actualizaciones del mismo kernel, revisiones del mismo kernel. Entonces cuando este kernel deja de ser actualizado, pues nos quedamos sin actualizaciones y con un pequeño gran agujero de seguridad. No recibir actualizaciones del kernel nos supone que el núcleo de nuestro sistema operativo no se actualiza, por lo tanto tenemos agujeros de seguridad. Bien, Canonical nos avisa de este error, pero no nos dice cómo solucionarlo. Nos dice que actualicemos a 16.04, pero en teoría Ubuntu 14.04, en teoría y en la práctica, Ubuntu 14.04 tiene actualizaciones hasta 2019 y para muchos como yo no es una opción, al menos a corto plazo. Quizás a largo plazo sí, cuando ya se acabe el soporte, pero a corto plazo no es una opción actualizar a Ubuntu 14.04 porque, por ejemplo, en el caso de mi servidor Atlas, al actualizar se carga el sistema y la mayoría de las cosas dejan de funcionar. Bien, ¿cómo solucionamos este error? Este error tiene una solución bastante fácil, pero antes os voy a mostrar el mensaje para que lo veáis. El mensaje, que lo tengo aquí en el post de mi página web, es este de aquí: Warning, Security Updates for your current hardware enablement stack ending on 4 de agosto de 2014, y nos ofrece esta página web. las de wiki ubuntu.com 1404hweol. En esta página nos muestran lo siguiente, obviamente como los núcleos basados en 3.16, 3.19 y 4.2 dejan de recibir en el mismo día soporte de actualizaciones, mientras que el kernel para de 16.04 Senial 4.4 tiene actualizaciones hasta abril de 2019 en el caso de Ubuntu 14.04.5. Bien, la forma de solucionar esto es obviamente instalar esa versión del kernel, así que yo para ello me voy a coger este comando y me lo voy a copiar, pero no lo voy a aplicar aún. Os voy a mostrar cómo ver si no os ha salido este mensaje. Os voy a mostrar cómo ver la versión del kernel que tenéis y qué paquetes tenéis que no van a recibir actualizaciones y cuándo caducan esas actualizaciones. Bien, nos venimos a esta pequeña máquina virtual con Ubuntu Mate, que es la misma versión que tiene mi servidor, y nos vamos a loguear. Voy a abrir una terminal y en esta terminal voy a poner primero el comando uname-a. Aquí, como vemos, nos dice que estamos ejecutando Linux, la máquina del el nombre de la máquina, la versión del kernel, que como veis es una versión basada en 3.16, y otros datos, como por ejemplo que la máquina es una máquina de 64 bits, la hora en UTC, que no es la hora real de la máquina, sino en la hora UTC, y el día. El día UTC, claro está. Bien, con este comando vemos que nuestra versión del kernel es una 3.16, así que esta versión del kernel va a dejar de recibir actualizaciones. Todavía no me ha salido la ventana aquí que no te dice exactamente qué es lo que va a actualizar y que recomiendo quitar. Así que vamos a ver el mensaje, porque el mensaje sí sale. Voy a conectarme por SSH a la máquina y vamos a colocar la contraseña, y como vemos lo primero que nos dice es que hay una nueva release y que es la 16.04.1 y que podemos actualizar usando este comando. En mi caso, como ya he dicho, no es una opción, y por segundo nos da este mensaje de warning diciéndonos lo que ya sabemos, que no tenemos actualizaciones, y nos da este enlace a la página de Ubuntu donde nos explica qué versiones están dejando de tener soporte. Otro comando que nos ayuda a saber nuestra versión de Ubuntu en este caso es lsb /release-a. Este comando nos indica o nos enseña la versión de Ubuntu, en este caso que tenemos Ubuntu, y que la versión de nuestro Ubuntu es 14.04.5. Esta versión, la 14.04.5, es la que debería de tener un kernel 4.4, o debería de haberse actualizado la versión del kernel a 4.4, pero como vemos, en este caso no es así. En este caso y en la mayoría de los casos. Ups, se me ha ido a otro escritorio. Bien. Otro comando que nos ayuda a saber qué paquetes tienen actualizaciones es Ubuntu Support Status, creo que es así. Este comando tarda un poco en ejecutarse, si sale bien. Aquí está, este es el comando, esta es la salida del comando, y nos dice que en este caso el 2% de los paquetes tienen un servicio técnico hasta febrero de 2015, perdón, o sea, ya ha pasado ese servicio técnico de estos paquetes, que 55 paquetes tienen un servicio de soporte técnico de hasta mayo de 2017, y que el 80 de % de los paquetes tienen un soporte técnico hasta mayo de 2019, concordando con el fin de la LTS 1404. Como vemos, tenemos paquetes que ya no tienen soporte técnico, el 11% de los paquetes, los cuales en ellos se incluye la versión del kernel, y nos vuelve a mostrar que nuestro kernel está desactualizado. Bien, voy a conectarme por PuTTY a la máquina para poder copiar el comando y me voy a loguear en este caso y es sencillo de aplicar este comando. Debemos ejecutarlo con sudo y podemos ejecutarlo con apt-get install, o en este caso, como lo voy a hacer yo, con apt install. ¿Por qué lo ejecuto con apt? Simplemente por una cuestión estética, de que voy a ver con este comando, voy a conseguir ver la barra de progreso, y es algo que a mí me encanta, ver la barra de progreso y ver que todo se está haciendo conforme debe. Bien, así que apt install linux generic lts senial. Senial es la versión de 16.04. Luego linux image generic lts senial. Una vez puesto este comando, le damos a enter. Obviamente nos pide usuario superadministrador y nos dice que se van a instalar unos cuantos paquetes nuevos. Le vamos a dar a que sí y se va a comenzar a descargar estos paquetes. Son unos 67 megas con 3, como estamos viendo, ya instalados son 301 megas de espacio disco adicional. Esta actualización se aplica bastante rápido, así que creo que vamos a poder ver todo el progreso. Bien, como veis, no ha habido nada extraño en el proceso de instalación, se ha instalado todo correctamente, y creo que para que los cambios se realicen correctamente, cada cambio de kernel necesita un reinicio, así que vamos a tener que realizar un reinicio. Si vemos un -a, aún no tenemos aplicado el kernel 4.4, así que vamos a reiniciar. Y ya comienza el proceso de reinicio de la máquina virtual. En este caso aquí la tenemos. Voy a cerrar el terminal de SSH y vamos a ver cómo arranca ya esta distribución Ubuntu Mate, ya con el kernel 4.4 y con actualizaciones hasta final de 2019, bueno, hasta 2019, hasta mayo de 2019, actualizaciones de el kernel. Y ya estando logueados, ya acaba de cargar todo el escritorio. Si ejecutamos un terminal y hacemos un name -a, vemos que nuestro kernel ya es un kernel 4.4. Si ejecutamos un ubuntu support status con saber cuántos paquetes hemos reducido que dejen de tener soporte. En este caso seguimos teniendo un 11% de paquetes sin soporte técnico, pero eso es porque el kernel anterior sigue instalado, por tanto ese paquete sigue sin tener soporte. Vamos a ver ahora la versión de nuestro kernel. Bueno, no hace falta que abramos un terminal de SSH porque dice que nuestro hardware enablement stack is supported until abril de 2019. En este caso que el soporte técnico de nuestro kernel dura hasta abril de 2019. Así que hemos actualizado nuestro kernel. Así se soluciona este problema, actualizando el kernel para seguir recibiendo actualizaciones y no tener un agujero negro, podríamos llamarlo, en nuestra seguridad de nuestra distribución de Linux. Así que bueno, yo creo que esto es todo. La verdad es que me parece bastante triste que esto suceda en una versión de Ubuntu que es de largo soporte, que no se actualice automáticamente y que te muestre un mensaje que no lo hemos podido ver, pero te muestra un mensajito aquí que no te dice exactamente qué es lo que va a hacer, algo que de lo que siempre deberían de desconfiar los usuarios. Si una distribución, por muy buena que sea, te muestra un mensaje que te dice que no sabes lo que va a hacer, cuidado, porque igual se carga algo y no lo sabes. Así que nada, como ya he dicho, me parece triste que esto ocurra en la 14.04 de Ubuntu, pero esto es así. Llega el fin del kernel 3 y tenemos que pasarnos al kernel 4. Así que nada, yo me despido aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un comentario si queréis y recordar que siempre dejo enlaces en la descripción, enlaces tales como mi página web, mi blog, el foro de CronoComputer, la página de Facebook de CronoComputer, mi página de Facebook y mi Twitter. Así que espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya ayudado, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.